Es una enorme alegría saludarlos en ESPN y en Star Plus, esperando por la presentación del campeonato chileno y que debe definir su situación de Copa Nacional con el equipo de tradición, campeón de este evento como Colo-Colo, con esta figura. Así va Colo-Colo. En el arco Cortés, Opaso, Saldivia, Falcón y Bimber, Pavés. Y Colo-Colo. La pelota llegaba para Arturo Vidal. Iba abriendo por costado. Ya vino el saque de mano por Opaso. La pelota para Arturo. López Múnez. La tiene Opaso. Rebota en Vidal. Tibia. Arturo. Más lógico, ¿no? Arturo sobre la derecha. Y sobre la izquierda. El toque para Gil. Toca Vidal de primera. Va a haber presión. El pase hacia atrás. La entrega viene para Pavés. Acompaña a Vidal. Mete el cuerpo desde el suelo. Pelea. La sesión venía para Falcón. El corte y la entrega de Conegni. Queda para Fernández. La pelota venía para Gil. Vidal. Buscaba Arturo. Pelea Vidal abajo. Está preparado para presionar y salir rápido. Godoy Cruz, especialmente por el lado de Conegni. Y el cerebro de... Ni Vidal, ni Gil. Con Cortés. A buscar la pelota Vidal. Desde para que suba Arturo. El cierre por costado de Rasmussen. Con expectativa aparecía Gil. Pase de Arturo. Tocó Vidal. El lateral de Opaso. Pelota de Arturo Vidal. Buscó Palacio con Egni. Cede al medio. Física, ¿no? Claro. A ese esfuerzo tan demandante. No creo que el entrenador le pida algo que sea demasiado ajeno a sus cualidades. Sería un absurdo. Rasmussen ya guarda en... No llegó Rasmussen. Cortaba Andrada. Pelea Arturo. Quiere ganar Vidal. Favorece el pique. Toca bien por la izquierda. Justo Falcón. Bajando demasiado. Rechazó esa pelota. Viene para Vidal. Con el juego de línea. Llegó el lateral. Pelota de Vidal. Después Bimber. Fue a buscar cejas. La pelota de Bimber para Vidal. Otra vez el freno sobre Andrada, que fue la marca. El retroceso con Vidal. Ya vino Paso. Se mostró Vidal. De Saldivia. Pelota de Saldivia. Arturo. Acompañaba a Falcón. Retroceso de Gil. Vino para Pavés. Perdió Arturo. Quedando el balón para Fernández. Fue a buscar a Hernán López. Quiere Fernández. Otra vez pierde la pelota. Colo-Colo en el fondo. Insiste Opaso. Toca Vidal. Tío por Arce. Otra vez para Andrada. A presionar Arturo Vidal. La puede perder Andrada. Y ganando Arturo. Quedó para Palacio. Por arriba. Salía. Aquí vemos. La pelota va a Andrada. Andrada. Creo que duda. Lo descifra bien. Quedó para Palacios. No pudo con la salida de Rasmussen. Ya venía acompañando Fernández. Otra vez del suelo Vidal. Vino la pelota para Vidal. Por parte de Gil. Pelota para Bimber. Se dio para Vidal. Tocó hablando para Palacios. Arturo Vidal. Christopher Brand. ¿Cómo está viviendo el partido Almirón? Con otra finalidad, pero bueno, tiene el don de la elegancia también. Presión otra vez para Saldivia. Retrocede Vidal. Otra vez el envío para Saldivia. 44 minutos. Mató Vidal. Salía Saldivia. Arturo Vidal. Sobre el... Malvinas Argentinas están empatando por la Conmebol Libertadores. Godoy Cruz y Colo-Colo 0-0. Vamos a una pausa y ya retornaremos. Buenas noches, la verdad. Ya vino la salida de Cortés. Intentaba ganar Vidal. Empieza a correr Gil. Infracción sobre Vidal. No podía salir Colo-Colo en este arranque del segundo tiempo. Ahí está la clara falta. Saldivia. Opaso. Vidal comprometido. Tocó la pelota para Opaso después de Saldivia. Levantando Opaso. Encuentra libre a Vidal. Viene para Palacio. Llegó al golpe Pierre Barrios. Sobrevolados. Venía para Vidal. El corte de Gil después de su pelotazo. Vidal. La cadena no es productiva. O sea, se le cae para sostener la pelota.
Es fundamental para los equipos del Mirón las salidas de atrás. Buscaba Saldivia, la entrega viene para Vidal. El toque de Gigil, siempre perfilado en la pelota detenida. Acompaña para... Chavino, el saque de manos. Arturo Vidal para control. Está Gil, pelota corta. Iba llegando otra vez para Vidal, el lateral. La pelota otra vez llegando para Vidal. Por Fernández. El lateral llegó por Arce. La pelota de Conegni. Acompaña Montiel. Una situación que hasta ahora en el 2024 no lo había pasado, estar perdiendo un partido. Sí, Christopher. Sí, te cuento que Vicente... Con aquel gol de Volados, después de la asistencia de Opaso y esta imagen de Montiel, Colo se impuso. Partidos que